Quizás uno de los momentos más importantes de nuestras vidas es cuando pasamos de ser meros espectadores a participantes activos de esta gran comedia. Así, nos hacemos conscientes de nuestras decisiones y responsabilidades, de lo que implica amar y amarnos. Estas decisiones también toman relevancia cuando se hacen de forma colectiva, porque significa que nos hacemos cargo como sociedad de aquello que nos interrumpe la convivencia o que simplemente nos reprime de cualquier manifestación emocional o racional. Era fiesta familiar, cumpleaños de la moza mejor que rosa. Cuando llegamos a Radio Vilar de Voz, lo primero que nos reveló una diferencia como organización fue la forma de trabajar, de colaborar, complementar, transparentar, compartir, comunicar, transmitir, de escuchar y comprender que no sanamos en soledad, sino junto al otro. Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó, solo por verme a mí, humilde servidor, se marchará de aquí cuando cante el gallo azul. Y allá me olvidará. Todo esto que ahora es una movida que a todos nos toca, la salud mental, estaba metido adentro de un cajón y abandonado porque el proyecto que se había presentado hace casi 2 años había quedado adentro de un cajón. Ahora podemos decir que eso que se sacó de adentro de un cajón hay que trabajar en él, hay que militar en él, hay que perseguir que cada cosa que se pueda lograr sea realmente una realidad y no sea una letra muerta tirada en una ley como muchísimas otras leyes suceden. Hay una forma de encarar una ley de salud mental. Y lo primero es que para la ley, como vamos a ser todos iguales, que también nos tomen como iguales y no como enfermos de la cabeza y no como psicópatas y no como alienados mentales, sino como ciudadanos iguales que cualquiera, porque eso es lo que somos. En el 2015, Vilar de Voz cumplió 18 años de vida, 18 años de experiencia, sembrando conciencia, lucha y rebeldía. Loca, 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 te volviste loca y disparaste frente a mí. En junio de este año se conformó, por más de 40 organizaciones, la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental en Clave de Derechos Humanos. Y junto a ellos se expusieron 8 razones a considerar para dicha ley. Loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado. Finalmente, a principios del mes de octubre, ingresó el proyecto al Parlamento. Pero, para sorpresa de todos, esta nueva redacción no contempla los puntos relevantes para un cambio de paradigma y de abordaje en el campo de la salud mental. Es decir, la lucha continúa. Lo que hay que soñar hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias. Te vuelvo a dar las gracias. Así concluye nuestro paso por Radio Vilar de Voz. Damos gracias por esta gran experiencia, por demostrarnos además que como individuos damos inicio al cambio, pero como sociedad podemos llegar a una verdadera transformación. La que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde hoy. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego.